Así es que, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo que cómo le vamos a hacer? Todos ustedes son iguales, ¿no? Unos abusivos, corruptos, hijos de su... Disculpe mi exabrupto oficial. Dígame, ¿cuánto cuesta la infracción por insultar a una autoridad? No, pues que será de unos 10 a 15 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del insulto. ¿Y cómo es eso? Pues sí, mire, no es lo mismo un pendejo que un chinga a tu madre. No, no es lo mismo. O sea que se tabula distinto, ¿verdad? Sí. O sea que una buena ventada de madre ha de costar unos 200 pesos. Pues sí, algo así, por ahí. Como estos. Vaya usted y chingue a toda su reputísima y puta madre, pinche policía naco de mierda. Ya nos ande pasando alto. ¡Sí, ya agarrado a tu mamá, pendejo! Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siente la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, igual que tu Molotov también es mexicano. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, hit me. You're gonna hit me, la van a pagar, but now we're gonna hit you bad.